Soy Estrutión. ¡El dentista! Conmigo empieza este maldito caso que me arruinó completamente. Lo perdí todo. Casa, profesión, matrimonio, fortuna, todo. Y naturalmente soy inocente. Enteramente inocente. He cometido una sola falta. Tengo que admitirlo. Aunque nací en Megara, me vine a instalar aquí, en este piojoso nido tracio de Abdera. ¿Qué a quién se le ocurre ir a Abdera? ¿Me lo preguntáis vosotros? Yo también me lo pregunto. Abdera es una Abdera es una guarrada. 10.000 habitantes. Mejor es no hablar de ellos. 1.000 casas defectuosas de barro. Ahora la mayor parte están destruidas por el fuego. Calles sucias. Y en los alrededores solo hay pantanos. Solo hay sapos. Mejor es no hablar de ellos. Tantos sapos me marean. En una palabra, todo esto es completamente de pueblo. Hay dos templos. En uno se venera a Latona, una diosa que antiguamente transformaba campesinos en sapos. Y en el otro a Jasón, algún semidios que parece haber matado a dos enormes toros. ¡Ja! También eso es muy local. Y yo, justamente aquí, soy dentista. Pero es mejor que no hablemos de él. Quiero hablar de una mañana. Fue el verano pasado, en que tuve que ir con urgencia a Gerania, que se encuentra a 3 días de viaje. Al director de la firma importadora de esclavos de esa ciudad le dolía la muela alveolar izquierda. ¡Ah! Desde entonces maldigo todas las muelas del juicio. Como digo, me pongo en marcha. Anteriormente no había probado nada de comida. Bueno, si exceptuamos un poco de pavo frío y un huevo duro. ¡Ah! También había tomado un vaso de vino tinto. Lo admito. Mi burra, que habitualmente me sirve de montura, había parido la noche anterior. Por eso tuve que ir por la mañana temprano a la plaza del mercado, habitualmente atestada de mendigos, pregoneros y comerciantes, a buscar un asnero que me alquile un burro. Cuando llegó a la plaza del mercado el... Señor Estrutión, se me acercó a mí. El asnero Antraz. También a mí se me culpa por el incendio. ¡Qué estupidez! Precisamente a mí, al patriota que siempre digo. ¡Nada supera Abdera! ¡Nada supera Tracia! Claro está, que ese sacamuelas que venía a mi encuentro, cruzando la plaza del mercado, como un barril rodante, no me era simpático. Después de todo, no es para extrañar. Él es oriundo de Megara, y allí fue donde se inventaron
los pies planos. ¿Habéis visto alguno de Megara que os fuera simpático? ¿Eh? Yo tampoco. También apestaba vino. Sí, señor. Y pude comprobar en su aliento que no se trataba de un vaso de vino tinto, sino más bien de todo un garrafón. ¿Podéis imaginaros qué impresión le causa esto a un proletario que el año entero se alimenta de puré de habas y ajo? Además, ese dentista de Grecia jamás se le vio en un templo. Es un ateo empedernido. Y hasta se dice que es pagano. Y tiene un cuarto de baño en su casa. Como digo, le alquilo un burro al asnero Antras para llegar a Popópolis, la primera etapa de mi viaje a Gerania. La vaca del pueblo y así en este barrio, río. Buenos días, señor. El suelo, sí, señor. No le pique, que luego me da una voz. Un burro que no es malo, lo admito. Denota un cierto cuidado y está bien cepillado. ¿Sí, señor? Ah, sí, sí. ¡Ay! Lo monto. El asnero se encamina detrás de mí. Pasamos por las sucias calles, frente al ayuntamiento, al teatro y al estadio. Pasamos por el portón inferior, volvemos a salir por el portón superior. ¡Ay! Y ya estamos en los pantanos. Y ya estoy yo aquí, trotando junto a estos dos, junto al burro y junto al dentista. ¿Qué es eso que está montado encima el burro? Yo de a pie, como siempre. También corran los sapitos sagrados, como siempre. Me inclino al norte, al sur, al este y al oeste. Al dentista no se le mueve un músculo de la cara. ¡Qué ateo! ¡Qué pagano! Y bueno, dejamos atrás los agrafantanos y llegamos a la gran llanura. ¡Maldición! ¡Qué terrible calor! Esta planicie que se extiende entre Abdera y Gerania tiene la fama de ser un verdadero horno. El lenguaje popular no se equivoca cuando lo llama la planicie de la insolación. Avanzo, avanzo y avanzo. ¡Arre, Paquito! De vez en cuando el burro se detiene. Paquito no arre. No. Tiramos un poco. Tire, tire. ¡Arre, Paquito! ¡Paquito, Paquito, mira! Y después se puede marchar. Ahí, ahí. Suba, suba. Señor. ¡Y luego se detiene otra vez! ¡El burro! ¿Qué pasa? El burro es el que se ha detenido. No yo. Tire de este lado que va mejor. ¡Arrieta aquí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! El asnero se encamina detrás de mí, oliendo a ajo. Avanzo. El sol está cada vez más alto. Ni un árbol, ni un arbusto. Solo la llanura, solo pasto seco. Y chicharras, enjambre de chicharras. Una planicie como esta solamente puede existir en Tracia. Empiezo a sentir mareos. El sol es una rueda de fuego suspendida encima del burro y su cabalgadura. Finalmente, me doy por vencido. ¡So! ¡So! ¡Federico! ¡Ay! Desmonto.
me siento un rato a la sombra del burro. El asnero me mira fijamente. Y entonces sucede algo que, de serme contado, jamás me hubiera creído. No puedo dar crédito a mis oídos. Señor, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué significa esto? ¿A ti no te importa? Sí, señor. Me siento un rato a la sombra del burro. El sol aprieta tanto que estoy por desvanecerme. No, mi buen señor, no hemos convenido así. Una cosa es el burro y otra cosa es su sombra. ¡Te has vuelto loco! No, sí. La sombra va con el burro, si se comprende. Al cerrar el trato, alquilé a los dos. Por los sapos sagrados, eso no se comprende. No sé. Una cosa es el burro y otra cosa es su sombra. ¿Me habéis alquilado el burro por 10 monedas de cobre? Sí. De haberme querido alquilar su sombra, me lo debíais de haber dicho. Vamos, señor, en una palabra, levantaos y proseguir vuestro viaje. O de lo contrario, abonarme lo que corresponde por la sombra al burro. ¡Ajá! ¿Con qué he pagado por el burro? ¿Y ahora pretendes hacerme pagar por su sombra? Sí, señor, está no cierto. Quien te hiciera caso sería 3 veces un burro. Este burro me pertenece por el día entero. Y puedes estar tranquilo que me sentaré a su sombra. Y estaré sentado las veces y el tiempo que me dé la real gana. ¿Lo decís en serio? ¡Ay, en serio! Entonces, señor, regresar a Vera para ver al juez. Veremos quién de los dos tiene razón. Uno por los sapos sagrados que me protegen a mí, que nadie disfrutará del burro en contra de mi voluntad. Chacho, cojo un canto. ¿Qué podía hacer? ¿Con qué es por esto por lo que migré de negar a Vera? Una cosa como esta solamente puede pasar en Tracia. Al principio tuve ganas de darle una paliza. Pero luego lo medí con la mirada. 1,90 m de alto y 2 veces más ancho que su burro. No tuve otro remedio que abandonar la muela del juicio y volver a Tera para ver al juez Filípides. Así es. Vinieron esos dos a verme a mí, a Filípides. El juez. A eso de las 11. Ya estoy en el tribunal. Bueno, pues ya los oigo gritar a lo lejos. ¡Estafador! ¡Estafador! ¡Arruinas mi carrera! ¡Explotador! ¿Qué quieres quitarle a un pobre hombre hasta su camisa? Bueno, pues gritad, gritad. Si para eso soy el juez. ¿Sí? Desde hace 20 años. Bueno, pues vamos a dejar entrar a estos dos. Porque mientras no haya abogados merodeando, mi paz estará asegurada. Por lo general siempre ando diciendo que hay que tener paz, sí, porque hasta ahora todos los que han venido gritando así tenían razón. Por ejemplo, vienen a verme un rico y un ladrón. Bueno, pues yo escucho primero al rico, claro. Y el rico naturalmente tiene razón, sí, porque lo que un hombre posee es de él y de nadie más, no se puede robar. Pero luego escucho al pobre. Y resulta que el pobre también tiene razón. Un hombre no puede pasar hambre, necesita un trozo de pan. Así que existen dos derechos. El del rico y el del ladrón. ¿Y acaso yo tenía que tomar partido por alguno de los dos? Pues por eso propicio la paz, para que todos tengan razón. Lo digo yo, el juez de Abdera. La paz es necesaria, de verdad, y sin paz no se puede existir. ¡Ignorante! ¡Berzas! ¡Berzas! Bueno, pues vamos a dejar entrar a estos dos gritones. Son el dentista Estrutión y el asnero Antrás. ¿Los conozco a los dos? Bueno, es que todos nos conocemos en Abdera. ¡Gordito, señor juez! ¡Gordito, señor juez! Yo miro primero al dentista, claro. Y después miro al asnero. Pero luego miro primero al asnero y otra vez al dentista. Vamos a ver quién de los dos es el acusador.
Pregunto. Acuso al asnero de haber violado nuestro contrato. Y yo acuso al dentista de querer sentarse en una sombra que yo no le he alquilado. ¿Entonces hay dos demandantes? No, señor. Ah, yo desoyendo. Bueno, pues ¿dónde está el acusado? Pues vaya un proceso más extraño. Vamos a ver, repetídmelo con todos los detalles para que se enterarme. Pero si yo estaba ahí con toda la sombra, pero... después de otro. Es imposible comprender de qué se trata si ambos gritáis al tiempo. Sí, señor. Sí, señor. ¡Venerable, señor juez! Yo, el dentista Estrución, alquilé un curro a esto, a este asnero, por un día. Cierto es que no hicimos ningún trato sobre la sombra del burro. ¡Ah, lo veo! Pero ¿quién ha oído hablar jamás que con lo caro que está el alquiler todavía existe una cláusula sobre una sombra? Por Hércules, este no es el primer burro que se alquila en Abdera. No lo ven. El dentista tiene razón. Sí, señor. El burro y la sombra no se dividen, señor corregidor. ¿Por qué razón aquel que alquila un burro no iba a tener derecho también a su sombra? Sí, 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 es cierto. Pero, ¿y tú, Asnero? A ver, ¿qué tienes que decirme tú? Severo, señor juez. ¿Severo? Sí, señor. Solo soy un hombre común. Ignorante, naturalmente. Pero no me resulta difícil comprender que no estoy obligado a poner mi burro gratuitamente al sol para que algún que otro se siente a su sombra. He alquilado el burro al señor... al señor Estudión. Y él me adelantó la mitad de lo convenido. ¡Ajá! ¡Lo ves! ¡Lo has visto! Pero una cosa es el burro y otra cosa es su sombra. ¿No lo ves? Sí. Pues el asnero también tiene razón. ¡Ay! ¡Si quiere la sombra del burro! ¿Cómo va a pagar la mitad del alquiler? Yo no exijo nada más que lo que me corresponde. Lo mejor que podéis hacer es poneros pacíficamente de acuerdo. ¡Yo con este negocio! ¡Si no sabes! Tú, honesto Antrás, olvídate de esa sombra. No, ya que al fin y al cabo no es más que una sombra. ¿Y qué sombra, señor? Bueno, no, señor. Señor, tenés tres monedas de cobre al asnero para que ambos bandos puedan estar en paz y satisfechos. Pero no más. Pero si la paz es siempre lo mejor, de verdad, yo... ¡No daré una sola moneda de cobre a ese piojoso asnero! ¡Quiere cerrar el mis derecho y yo el mío! Bueno, pues ya que gritan otra vez, que se desfoguen. Tampoco hay que inmiscuirse en asuntos que pueden solucionarse por sí solos, ¿no? Gripe. Yo me seco la frente y siguen gritando. Me sueno la nariz y siguen gritando. Hasta que de pronto, ambos, al unísono... ¡Cierran el pico! Hay un gran silencio. ¿Con todo esto dónde está el burro? Pregunto. ¡Ay! ¡Delante las puertas, severo señor juez! Hago pasar al burro. Aquí, a ver el burro. ¡Vamos, vamos! Aquí viene el burrito. ¿Cómo ves, Paco? Es una bestia pesada y gris. Y triste. Se detiene. Alza las orejas y lanza un... ¡Ah! Es el colmo. Mira primero al asnero. ¿Cómo está mandado? Sí, señor. Y después mira al dentista. Paquito, tú para allá no mires, que te contagia. Uy. A mí. Y finalmente me mira a mí. Después de lo cual sacude la cabeza y la inclina con resignación. Vaya, si te comprendo. La estupidez humana es como para echarse a llorar, ¿eh? ¡Mire, señor colegio! ¡Mire! ¡El dinero se pone otra vez a gritar! ¿Acaso la sombra de un burro tan majo y tan airoso como este no vale sus 5 monedas de cobre? Bien. Y sobre todo, en un día tan caluroso como el de hoy. Muy. ¿Persistes en recibir 5 cobres por esas sombras, Nero? Por los sapos sagrados, sí. Sí. No, me voy a retractar. Yo no admito patrañas. Entonces tengo que iniciar un proceso, Nero. Muy bien. Ahí pues, eso me gusta. Muy bien. Por lo pronto, el burro al patio. ¡Hala, al patio! Quedará secuestrado allí hasta que acabe el proceso. ¡Severo, señor! ¡No podéis hacer eso! Lo siento mucho, hijo mío. La justicia es severa. El burro es la causa del proceso. Tiene que estar aquí hasta que concluya. ¡Yo vivo de ese burro! Pero no lo ves, tonto, si eso te pasa por no querer la paz. Si la paz es siempre lo mejor... Mira, si estamos en guerra contra los macedonios... ¡Ah, pero no estamos! Si estamos en guerra contra los macedonios, tampoco puedes ejercer tu oficio. Porque tienes que entregar tu burro al ejército. No, no, señor. Tienes que entregar tu burro al ejército. Luego, si quieres un proceso,
tienes que entregarlo a la justicia. ¿Qué? ¿Quieres ceder ahora? ¿Y usted, señor Estrución? Dele tres monedas de cobre a contar, para demostrarle su buena voluntad. ¡Ah, no, señor! ¡No tengo ninguna buena voluntad! ¡Y tú, Asnero, acéptalas! Y reanudad juntos vuestro viaje a Gerani. No, sí, yo no quiero. De lo contrario, ese pobre hombre se va a morir de un dolor de muela. A mí que me importa. También a mí que me importa. Bueno, yo insisto y nos aliento. Y hay una buena razón detrás de otra, y sé que los ablandaré pronto. Y hay otra razón, sí, otra más. Yo lo marro, sí. Hasta que finalmente están por ceder, se rascan detrás de la oreja. Pero por desgracia, en este momento aparecen los abogados Polifono y Fisignato, con sus negros mantos y sus largos pescuezos, semejantes a dos buitres. ¡Pero lo han muy! Por desgracia, en este momento pasan los abogados. Fisignato y Poli no sé qué. Polifono. Por desgracia. He aquí la palabra que hace falta en este proceso. No puedo hablar en favor de mi colega Polifono. Gracias. No puedo comprender que un miembro de la Cámara Judicial de Abdera se ponga al lado de un esnero. Repito que es incomprensible. Pero en cambio, ocuparme del dentista Estrución fue, sin lugar a dudas, mi deber más sagrado. Oh. Porque pensándolo bien, ¿de qué se trataba en este proceso que tuvo un fin tan espantoso? Se trataba únicamente de llegar a una sentencia justa. ¡Ja! Que se me reprocha haber iniciado este juicio por ambiciones de lucro. ¿Acaso se trataba de dinero cuando lo que está en pleito es la propia justicia? Este proceso atacaba la propia arrogancia que vuelta a vuelta intenta burlar un estado de derecho claramente definido. Buscando un estado de legalidad para sus oscuros designios. Fisignato tiene razón. En este proceso se trata de la justicia propiamente dicha. Pero ahora yo, Polifono, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la justicia? Ciertamente, Fisignato ha estudiado en Atenas, y en Siracusa, y en Micenas, y yo únicamente lo he hecho en Pellas, lo admito. Pero es que acaso la justicia, más que una emanación de la sabiduría, no es un sentimiento vivo. ¡Sí lo sé! Si se me han atribuido toda clase de abyectos móviles, intentando envilecer mi defensa del asnero Antrax. Incluso un periodista ha llegado a escribir que yo había echado una mirada de soslayo al burro tratando de convencerme de que este estaba sano y bien alimentado. ¡Esto es una vulgar calumnia! ¡Calumnia, calumnia! ¡Ineducado! ¿Cuál ha sido el verdadero motivo? Solo el hecho de que del propio pueblo, de la boca de uno de sus más humildes representantes de la necesidad, de la miseria, de la suciedad, ha surgido un precepto jurídico, un precepto nuevo. ¿Pero por qué los necesitados no van a tener derecho a su sombra? ¿Pero por qué, libres de todo prejuicio, no reconocer en esta voz lo que ella realmente significa? Es decir, la voz de la justicia propiamente dicha. Por eso, obedeciendo a los deseos del corregidor Filípides,
mandé encerrar el burro en los tribunales y salí a la plaza del mercado cuando todavía hacía calor. Arriba ese ánimo, mi querido asnero. Si ya sé que tu burro está confiscado, pero es que con este proceso te vas a ganar 12 dracmas. ¿12 dracmas? Sí. Por los sapos, señor Polifono. 12 dracmas. Me voy a esmayar. 12 dracmas. Con eso puedo comprarme 3 burros. Animales buenos de Macedonia. Seré el asnero más veloz y más importante de Alcera. Ven acá. ¿A dónde? Allí. Vamos. Es que no va a ser fácil ganar el proceso, ¿sabes? ¿Por qué, señor? Verás, es necesario que comprendas claramente la situación. Sí, sí, sí. No solo se trata de mí. Lo primordial es que tú lleves a partir de ahora una vida decorosa y decente. Pero por los sapos, señor. ¡No, no! Sin ir más lejos, se dice que de vez en cuando te emborrachas. No, señor. Pero si ayer te vi salir de la fonda de Leónidas. Te vi tambaleándote por la calle Jasón. Solo fue un licorcito de ciruela. De vez en cuando, un licorcito de ciruela. Pues no. Pues no. Tienes que ponerle coto. Abstinencia absoluta. Sí, y tampoco debes pegarle a tu mujer. Así el centro de mujeres estará a nuestro favor. Pero por los... ¡No hay pero que valga! No, señor, no, señor. ¡Que no me contradigas! Sí, señor. No, no, señor, no. La fe del pueblo está ahora fija sobre ti. Tú eres ahora el pueblo. La mera sombra de un burro no basta, porque esto no le interesa a nadie. Pero yo soy solo uno, señor Polifono. Y el pueblo es toda una multitud. Sí, pero tú... eres el que interesa. Eso me gusta. No. Pues no, no. Un general tampoco es su ejército. Pero sin embargo es el más importante, porque sin él se pierden todas las batallas. Todas, todas, sí, señor, sí, señor. Pues tú eres ahora un general de la virtud. Yo. Un general de la abstinencia. Lo has un escuchado. General del matrimonio feliz. Eso no se lo llaman a todos, ¿eh? Qué verdad. De acuerdo con los aranceles de la Cámara de Juristas, mis honorarios serán de 4 dracmas. ¡Por los sapos, señor! ¿Qué? Entonces solo podré comprar... ¿Pero de qué te quejas? Con este proceso tú te vas a ganar 12 dracmas. Yo, por desgracia, no puedo hacer ninguna excepción en cuanto al cobro de mis honorarios. Las leyes a este respecto son severas e inflexibles. Arriba ese ánimo, hombre. Sí, señor. Se hará lo que se pueda. Y yo ahora me voy por la calle Apolo, porque me está esperando Pampus el rentista. Mientras que mi colega cruza la plaza del mercado con el asnero, yo voy en demanda del barrio residencial por la calle Demócrito. Hace mucho calor y por eso vamos por la sombra. Señor rentista español, digo, usted no tendrá nada que ganar en este proceso fuera de 4 dracmas. ¡Lo hago por la justicia, señor Fisignato! ¿A cuánto ascienden sus honorarios? A 40 dracmas. De acuerdo con el arancel de la Cámara de Diputados. Para clientes de la clase dirigente. Dentro de los 3 próximos días tendré que cobrar un adelanto de 20 dracmas. Este viaje a Geranía me está resultando caro. Si usted piensa... ¡Pero usted cobrará sus adelantos y sus honorarios, señor Fisignato! Cuando se trata de un principio, ningún sacrificio es demasiado grande. Soy un científico. Y como dijo antiguamente mi maestro Pitágoras,
¡Asponi! ¡Válgame! Ese miserable dentista dice que es un científico. ¡Vaya científico! Que ni siquiera cree los sapos sagrados, a pesar de que todos los oímos. Es verdad. Que desaparezca en su barrio residencial. Yo, por mi lado, tomo por la calle Jasón. 12 drachmas menos 4 son. Siete drachmas. Es decir, dos burros. Un buen negocio. Un hermoso negocio. Sí, padre. Leónidas está delante de la puerta de su taberna a tomar un licorcito de ciruela. Nadie me observa. No. Cuídate a entrar. No entres a la taberna, no entres a la taberna, no entres a la taberna. Ni la mire siquiera. O una cara seria. Y no suene la lengua. Porque ahora me he vuelto virtuoso. Represento al pueblo. ¡Ay, madre! Aquí está mi sótano. Su sótano. Aquí está nuestro sótano. Y naturalmente, otra vez hay ropa mojada junto a la entrada. Naturalmente, si yo no lavara la ropa, no habría ropa lavada. Aquí está tu mujer. No la pegué. Pon una cara amable. De ahora en adelante, aquí habrá matrimonio modelo. Piensa en los 7 drachmas y los 2 burros de Macedonia. Te saludo devotamente, Crovila, mujer mía. El puré de habas está listo, hombre. Ya lo he visto, ya lo he visto. Y el ajo, también. Ya huele, ya huele. No va a oler, hecho por mí. ¿Dónde está tu burro? Lo mandé guardar, mujer. Lo mandé guardar. Ya. Pronto. Ya no preguntarás dónde está tu burro. No preguntaré nada. Sino tus 3 burros. El viejo y los 2 macedonienses. ¡Se trata de un negocio! 8 drachmas. ¿8 drachmas? ¿Te sorprendes, vieja? ¿Eh? Pero si estás borracho. No estoy borracho. Y tampoco te pego. Porque ahora me he vuelto virtuoso. Represento al pueblo. Toma un beso sobre tu mejilla, querida bruja. Venga, afuera con las camas y los muebles, que son de madera de cerezo y tenemos que empeñarlo. ¿Eh? ¡Hombre! Necesito 4 grados más como los honorarios del abogado Polifono. Mi querida Crovila. ¡Mi moza! Se trata de un negocio. Él gana 4. Yo gano 7. En total son 11 drachmas. ¡12! Uy, mejor que mejor. ¿Y todo por qué? ¡Jamás te lo imaginaría! Por la mísera sombra de mi pobre burro. Por los sapos sagrados. Mi marido se ha vuelto loco. El que se ha vuelto loco es el dentista, mujer. Que se quiso sentar a la espléndida sombra de mi magnífico burro, sin pagar un solo cobre. Así no se puede tratar conmigo, con el pueblo. ¿Qué dice? Con el pueblo. Ahora habrá un proceso que hará palidecer a los dioses. Venga, afuera con las camas, que estamos en verano y podemos dormir en el suelo. Y aquí estoy yo. ¡Crovila! ¿Una pobre mujer?
hija del zapatero anómalos y de la partera Eve. Frente a mi cubo de fregar, escuchando la desdichada historia que me cuenta mi marido. El asnero Antrax, hijo del esclavo Idor y de la campesina Perséfona. Y precisamente, eso fue el hombre con quien me casé. Pensar que el boxeador Ketos había puesto sus ojos en mí. Y ahora vende nuestros muebles y nuestra cama. Y a su burro, que es su único medio de vida, tiene que dejarlo en el tribunal. Un asnero que entabla un proceso contra un dentista. ¡Algo sin esperanzas! Ese proceso nunca podrá ganarlo con la simple intervención de un abogado. Un asnero siempre es un asnero. ¡Eso! No podrá cambiarlo ningún defensor. ¡Conozco el mundo! Y tampoco la virtud servirá de nada. ¡Conozco la virtud! Su vida no es larga cuando no se tiene dinero. No será larga para mí y no será larga para Antrax. Por eso hay que pensar en algo más elevado. Algo espiritual. Algo referente a los dioses. Un robusto sacerdote. Por algo pertenecemos al templo de Latona. Ese tiene que acudir con sus sapos. Problema solucionado. No soy ninguna novicia en materia de sacerdotes. Después de todo, mi madre casi estuvo casada con uno. Cuanto más alto se mira, mejor es. Vamos allá. ¡Hombre! ¡Eh! Digo yo. ¡Antrax! ¿Qué pasa ahora? Tenemos que hacer que tome parte en esto el gran sacerdote Estróbilo. ¡Hala ya por ahí, chala, hombre! De lo contrario, tus burros se quedarán ahí donde están, en tu cabeza. No eres inteligente, mujer. No soy inteligente. ¿Cómo piensas hacerlo? Jamás un gran sacerdote se ha interesado por los problemas de un asnero. ¿Claro? Muy sencillo. ¿Qué? Hija, qué estrujado. Quieta. Si es que no entiendes nada. Mi amiga Peleias, la modista, conoce a un herrero llamado Mastax que quiere casarse con ella. Pero ella no lo quiere por culpa de ese gordo tabernero Colón que le hace la corte, porque se ha quedado viuda. Ese Mastax tiene un hermano que es capitán y que es el novio de Iris. ¿La conoces? ¡Esa morenucha flaca! ¿Y qué me importa a mí, Iris? Es la doncella de la bailarina Telesias. ¿Y qué diablos tiene que ver la bailarina Telesia con mi proceso? Pero vamos a ver, desgraciado, ¿para qué te sirve todo esto que tienes encima de los hombros? No me lo han explicado. ¡Se nota! Esa bailarina suele ir de noche a casa del gran sacerdote a... Uy. ¡Mujer! ¿A bailar para él? ¡No! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¡No ofendas al gran sacerdote de los sacos! ¡Es un santo! Claro que es un santo. Pero también los santos son seres humanos. Además, no es exactamente un baile lo que la tele se hace allí, hombre. No. Ella se limita a quedarse inmóvil. Se queda, pues... así. Bueno, como las estatuas de Artemisa y Afrodita, las que están en el templo. ¡Ah! Eso es muy distinto. Se trata entonces de estudio de ciencias naturales, como se le suele llamar. ¿Pero qué diablos tiene que ver todo esto con mi proceso? Sencillísimo. ¿Sí? Yo hablo con la modista, esta habla con el herrero con el capitán con Iris, Iris con la bailarina y la bailarina con el gran sacerdote.
Tenemos que hacerlo, Antrax. Conozco a Chloe, la mujer del dentista Estrutión. Una vez fui a lavar a su casa, ¿de qué va a ser? Esa, irá a ver a todos los jueces. Y tú te quedarás contemplando la luna si no hacemos algo. El gran sacerdote, eso es lo que necesitamos. Él conseguirá que te juntes con tus 8 dracmas. 8 dracmas, vieja. Ay, conozco la religión. Por algo pertenecemos al templo de Latón. Me costó trabajo. Pero al fin el hombre se convenció. Sacó los muebles y la cama. Y el sábado por la noche me voy en casa de la Peleia. Vive en el distrito del Castillo, encima de la taberna de Colón. En todas las puertas las mujeres están dándole a la escoba. ¿Y los hombres dónde están? En la taberna, como siempre. Claro. La puerta de la habitación de la Peleia se está abierta. De pronto digo... ¡Peleias! Hola. ¿Quieres casarte con Mastax? ¿O con ese gordo Colón, el tabernero de abajo? Pues no lo sé, Crovila, no lo sé. Estoy completamente indecisa. ¡Elige a Mastax! Colón ya enviudó por 5ª vez. La vida entera en la taberna y todos los días una soberana paliza. También Mastax sabe pegar, querida. Naturalmente. Eso lo hacen todos los hombres cuando están sanos. Solo las mujeres pudientes se libran de los azotes porque lo especifican en su contrato de boda. Pero Mastax pega de una forma mucho más progresista que Colón. Solo lo hace 2 veces por semana. Eso es un adelanto formidable. Algo así como un acto de civilización. Uy, y yo que creí que civilización era el nombre que se daba al último peinado de Grecia. Mi marido tampoco es malo, pero es un conservador empedernido. Cada 2 días me da una paliza. Y un día de cada 3 me da 2. Eso no va bien hilvanado. Te metes en el cuello, querida. Es como si estuviera escrito en el calendario. Lo hace como una especie de rito. Ahora que desde el lunes ha habido un cambio. ¡Ha dejado de pegarme! ¡Ah! ¡Y hasta me besa! ¡No me digas! Claro está que el burro ya no está en casa. Ahora Antrax está por la virtud porque tiene un proceso contra el dentista Estrutión. ¡Ah! ¡Y aquí estoy yo! La modista Peleias. Escuchando con asombro la disparatada historia del burro y su sombra. ¡No entiendo nada! Esto es demasiado elevado para mí. Claro que si Crovil ha dejado de recibir azotes, eso tiene que tener alguna moraleja. ¡Oh! ¡Claro está! Ahora quiere que hable con Mastax por lo de su hermano. ¡Ah, pues no! Bueno, creo que elegiré al herrero. Crovila tiene razón. Ahora es posible que le den el encargo. Esperaré hasta el domingo. ¿Aquí está? ¡Ah! ¡Perdón! Lo que quiero decir es que... Pepe, aquí está el domingo. Es un domingo como lo son todos en nuestra ciudad. Por las mañanas se suele ir a Vera, a escuchar los sermones.
Los ricos van a escuchar a Gatirso al templo de Jasón. Los pobres prefieren a Estróbilo en el templo de Latona. Porque los cuentos de Estróbilo son más espeluznantes. Habla de dioses, de sapos y hasta a veces se mete con los ricos. Y eso a una le hace sentirse satisfecha, sí señor. Después tenemos un asado. Y por la tarde, a eso de las 2, Mastás suele subir por la escalera. ¡Eh, Pereyas! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Mastás! ¡El herrero! ¡Puntual como todos los domingos a las 2 de la tarde! ¡Mastás! ¡Eh, Pereyas! ¡Pereyas! ¡Mastás! ¡Ah, Pereyas! ¿Quieres casarte conmigo? He recibido el encargo. 2000 cascos para una tribu de más allá del Danubio. ¿Se hacen llamar? ¿Cómo se hacen llamar? Godos, esos godos. Mira, en la parte delantera del casco quiero un águila. En la parte de la derecha, una diosa con una espiga. En la parte de la izquierda, un dios con un martillo. Y en la parte de atrás, dos auténticos cuernos de vaca. Todo esto tiene que ser realizado con la más auténtica naturalidad. Me convertiré en un hombre rico. O por lo menos, tendré una vida mucho más fácil. Los godos quieren recomendarme a todos los colegas de su raza. Parece que superan en número a los griegos y a los tracios. Oye, ¿y estás seguro de que no vas a pegarme? ¿Qué? ¿Pegarte yo a ti? ¿Con este oficio tan pacífico que tengo? Nunca, Pereyas, nunca. Y si alguna vez me encolerizo y se me va la mano, mis azotes nunca podrán llamarse azotes. ¡Oh! Y ahora ya no se pega a las mujeres. ¿Eh? Estos son tiempos modernos. Ya ni siquiera el asnero atrás pega a su mujer. ¿Qué? ¿En atrás el asnero? Sí. ¡Bah! Ese le pega todos los días una buena paliza. Y tan fuerte que se oye de un lado a otro de la calle Jasón. Ahora ya no, desde que tiene entablado un proceso con el dentista Estrutión. Bah. Y la Pereyas comienza su relato. Es fantástico lo que me cuenta de atrás. Vaya si es idiota. Habrá que hablar sin duda con el gran sacerdote. De lo contrario, no hay duda que perderá el proceso. Yo no tengo ningún inconveniente en que se le queden obstáculos a ese dentista de Megara. Una vez me cobró medio drama por una muela picada. ¿Y qué es lo que quiere ahora esta buena moza de Pereyas? ¿Quiere casarse conmigo? A condición de que hable con mi hermano el capitán. Pues no. No. Lo haré. ¡Lo haré! ¡Ah, lo haré! Antrás será ayudado. Y la Pereyas será mi mujer. Pero ahora bajemos al puerto. Acabo de oír que mi hermano el capitán ha vuelto otra vez con su repugnante velero. Y claro, ahora estará en la taberna borracho como una cuba. Ya. Ya le oigo vociferar sus canciones. Sus podridas maderas refieren a la capitán, escucha. ¿Por qué interrumpes mi salmo? Hermano de tierra firme. ¿No ves que estoy cantando el gran coro de los piratas? Tengo un encargo para tu Iris. ¿Iris? Esa, yo nunca he oído nombrar a ninguna Iris. Pues sí, hombre, Iris es tu novia. ¡Uy! Mi novia. Mi novia es Cloia de Amfipo. No, hombre, no. Tu novia es Iris, morena y flaca. Ah, ahora la recuerdo. Pero Iris era gordita y rubia. No, hombre, no. Tu novia es Iris. Morena y flaca. Ahora la recuerdo. Morena y flaca. ¿Y qué quiere mi novia? ¿No quieres visitarla? Naturalmente, eso no hace falta decirlo. Pues entonces, relátale el cuento del dentista Estrutión con el asnero Antrás. Nos tomamos 3 grog y mi hermanito Mastás me cuenta la historia del asnero entera.
Yo le miro. Escucho y escupo. Me pregunta que si puedo decirle a no sé qué Iris que se lo cuente a no sé qué bailarina Telesia. Yo asiento con la cabeza. El hermano se va. Adiós, hermanito Mastas. No, te veré más. Tampoco él me gusta ya. Ni siquiera bebió decentemente. Y el cuento del burro es un cuento estúpido. Vamos a ver, ¿qué me importan a mí los dentistas? ¿Nada? ¿Iris? Iris tampoco me importa nada, es morena y flaca. No es mi tipo. ¿Qué es? ¿Mi novia? También alguno pierde alguna vez el cuadro sinóptico. ¡Ah! Ningún amor les ata, ninguna hembra les ancla, ningún canto les calma, ni cambia sus destinos. Vinos, vinos, vinos. Adiós, Abdera. Aquí está mi barco. Al subir a bordo me tambaleé un poco. No importa. Llegaré al puente de mando, aunque sea a cuatro patas. Ya estoy aquí, tieso como una bandera al viento, dispuesto a penetrar en el profundo azul de los mares, en el rojo de los corales, en el vacío del firmamento. La lejanía me traga como una ávida garganta. ¡Eh! ¡Timonel! ¡Arriba las velas! Partamos hacia otras costas y hacia otras prometidas. ¡Ningún amor! ¡Rayos y truenos! ¿Quién está en ese embarcadero? Una mujer morena y flaca, esta ya la he visto yo en alguna parte. Tengo un presentimiento. Espero que solamente sea una equivocación. ¡No lo es! ¡Rayos y truenos! ¡Que Neptuno me atraviese con su tridente! ¡Es una de mis novias! ¡Tasiris! Voy demasiado lento para evadir. No importa nada. ¡Coraje! ¡Capitán! ¡Coraje! La otra vez en Abisinia lograste dominar a otras más negras. ¡Ah! ¡Iris! ¡Ah! ¿Dónde estás en Abdera y no vienes a ver? ¡Iris, claro! ¡Claro que pensaba ir a verte! ¡Me estaba poniendo el traje de los domingos! Además, estaba haciendo desembarcar un cargamento de aceite hígado de Tula. Sí. Iris, eso huele mucho. Te esperé toda la noche. ¿Acaso no estamos prometidos? Iris, estar prometida con un marinero es como estar casada dos veces. ¡Oh, Iris! Tanto pensar en ti. Tifis, Tifis, mira qué hermosa está la luna sobre la bahía. Está completamente plateada. Parece una moneda de plata de Persia. Samos, con una moneda como esa me puedo yo comprar todo un barril de licor de albaricoque. Su plateado resplandor hace desaparecer las estrellas. Tifis, el oscuro mar. Está sembrado por millares de chispitas que bailotean. Iris. Hay viento norte. Tienes que perdonarme, pero tengo que partir. ¡Partir! ¡Lo verás! ¡Si no solamente es un pequeño urgente! ¡Cruzar la bahía de Sandia! ¿También otra vez dijiste lo mismo? ¡No, no Iris! ¡No, no, Iris! ¡Pero resulta que pescó una borrachera fenomenal en casa del cónsul de Babilonia! ¡Pero eso no es serio, Iris! Además,
Tengo que hacer desembarcar un cargamento de camellos. ¡Camellos para esta región! ¡Las necesita el gobierno de Pella, Siris! Macedonia quiere convertirse en una gran potencia. ¿Y para eso necesita camellos? ¡Camellos! ¡Nada más que camellos, Siris! Además, hija, con un cargamento de camellos yo puedo dominar toda Grecia. Y los camellos son muchísimo más altos que los caballitos griegos. Iris, eso lo comprende cualquiera. Pero mañana volverás, ¿no? Uy, a las 6, Iris. A las 6 estoy yo aquí. ¿Qué me dices ahora, huesito? Oh. Llévame contigo, titisito. Ahora que esta luna tan redonda se levanta sobre el mar. Y aquí estoy yo, anclado y sin viento en medio del Mar Rojo. ¿Quiere venirse conmigo? Esta prometida mía es más pegajosa que un balí. ¡De brea! ¡Iris, hija! De pronto, me acuerdo de la maldita historia de la sombra del burro. Ensayemos este método. Si esto no resulta, me veo prácticamente casado. ¡Iris, huesito! Te digo... ¿Quieres hacerme un favor a mí y a mi hermano más tarde? Sí, sí, que quiere casarse con la modista. Y en mi desesperación, le relato todo ese maldito cuento. ¡Ay, qué buen corazón tiene mi tibisito! ¡Pobre Antero! Se lo contaré inmediatamente a Telesia. Ella también tiene buen corazón para piadarse de la tibieza. ¡Ya estoy sola en el puerto! ¡Y él, mi tesoro! Con las piernas bien abiertas me dice adiós desde el puente. El dolor de nuestra separación le hace tambalearse. Y los mástiles están llenos de marineros. Tifis, te incrustas en tu luna amarilla y redonda. Tu barco entero no es más que una sombra. Pero mañana volverá a las 6. Ay, el barco ha desaparecido. ¡Como siempre! ¡Y yo estoy sola en el desembarcadero! ¡También como siempre! ¡Y solo quedan las estrellas! ¡Y las olas murmuran! ¡También como siempre! ¡Dios mío! ¡Oricito! ¡Dios mío! Olvidé completamente a mi bailarina, que esta noche va a casa del gran sacerdote y que antes tiene que bañarse en su nueva bañera de Corinto. Dices, esta misma noche ayudará a las Nerontras y mañana cuando vuelvas desde Santa, seré tu esposa. ¡Por fin llega, Siris! Perdón, señora. ¿Cómo ves? Ya estoy en mi magnífica bañera corintia de mármol negro. ¡Qué calor! ¿Cómo refresca un baño en este horrible clima? ¡Ay, Iris! Añade 2 botellas de leche de burra. ¡Iris! 2 botellas de leche de burra. Sí, señora. Almendra molida y harina de habas. Y ahora te ocuparás de los aceites y del perfume. Sí, sí. Hoy emplearás osta de cocodrilo machacada, mezclada con albayalde, tierras de quinos y un poco de saliva. Espero que no habrás comido cebollas para la cena. No, señora. Este horrible clima de Tracia acabará por echarme a perder el cutis. Señora,
Darín. ¡Ay, Iris, hija! ¡Te he dicho! Pero, señora. ¡Ay! ¡Pillines! En otoño regresaré a Mileto. Parece ser que el invierno es terriblemente frío en Abdera. Por todas partes hay mosquitos. No lo comprendo porque estamos llenos de sapos. Iris. Sí, señor. Fantina. Acércame la toalla. Nunca aprenderás. Dame la alhaja egipcia para el pelo. A mi gran sacerdotecito le gusta. Y las peinetas de Creta. Estoy bien. Y mi vestido. Transparent de Corse. Este es mi momento, querida, pero no te quedes con él. Caminan orgullosos al lado de sus burros. Cantan sus canciones. Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Son pobres, pero felices. Qué absurdo. Iris, los pobres siempre son felices. Claro, porque no tiene preocupaciones. Ay, qué peso me he quitado de encima. Ay, ¿qué le pasa a ese buen hombre? ¿Qué dices? ¿Que tiene un proceso? Porque un dentista se sentó a la sombra de su burro. Se lo contaré esta misma noche a mi gran sacerdotecito. También él adora el pueblo. Te lo contaré esta misma noche cuando tenga que imitar esas aburridas estatuas divinas. El gran sacerdotecito está sentado frente a mí y sus ojos se llenarán de lágrimas cuando se lo cuente, levantando alternativamente mis piernas al son de las flautas de Lidia. Fuera soplará el viento abanicando los cipreses y en el cercano estanque del templo se oirá el croar de los sapos sagrados. Telesia, querida, me parece conmovedora esa historia que me estás contando mientras imitas a Perséfona, pero es que no es así. Es así. ¿Eh? Sí. Ay, pues no me gusta. Sí, sí, venga, así. No va a quedar bien. Sí, es muy fácil. ¿Que no? A ver, venga. A ver. Ay, no es así. No, ¿lo ves? A ver. Es así, así. Así, así. Imita ahora a Nike, de Mirón. Ay, no, sí. Digo, yo estoy hecha puré, yo me quiero ir a no, casa, mujer, ¿no? Venga, no seas tonta, imita a Nike, ¿eh? Venga, la mano izquierda sobre el seno derecho. Bien, venga, venga. Y la pierna izquierda ligeramente elevada hacia atrás, así. A ver, no, no esta rodilla, mucho más derecha. A ver, a ver, a ver. Ahí, no te muevas. ¿No? A ver. No. 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 No, intenta elevarte sobre la rodilla. ¡No! ¡Tocando no! Sí, no. Bueno, pues no. Intenta elevarte sobre las rodillas, venga. ¡No! A ver, sobre las puntas, así, sobre las rodillas. A ver.
Ay, si ves así, así tienes ese encanto etéreo tan propio. A ver. Sí, ¿esas manos? Así. Telesia. Dime. Telesia. ¿Qué? Que es necesario que mis estudios abarquen también el estudio de Afrodita. ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Pero por qué? ¡Afrodita no! ¿Pero por qué Afrodita no? ¡No, Afrodita no! ¿Por qué no? ¡Afrodita no! Que sí, mujer, sí, ¿eh? Que no. Sí, mira, lo mejor es comenzar con esa estatua en que la diosa del amor sentada en las rodillas de Júpiter le acaricia la barba. ¿Eh? Venga, sí. Pero Estrabelita. ¿Qué? Pequeñín mía. Sí. No disponemos de ningún Júpiter, chao. Pero Teresia, no importa, si es necesario, yo mismo interpretaré a Júpiter. Soy investigador. No debo retroceder ante nada. Venga, venga. Y ayudarás al asnero Antrax. El asnero. ¿Pero cómo voy a abandonar a un miembro de nuestro templo, Telesia? Pues claro que no. No. El proceso es contra ese dentista Estrutión, ¿verdad? ¿Eh? Pues hace tiempo que me viene fastidiando ese dentista Almegara. Sí, sí. Sí, porque mira, desde épocas inmemoriales, los alterinos que estaban alejados de un dolor de muelas venían a sonarse al templo de Latón. Y ahora tiene que venir ese maldito dentista con su abracadabra científico. Y tú sabes que un sacrificio de 2 pollos a la diosa y lo sanaba. Bueno, no siempre la diosa prestaba su ayuda, claro. Ah, pero eso no es motivo para emplear métodos racionales. Porque después de todo, siempre se podía dar 3 gallinitas de vez en cuando y tú sabes que la ayuda de la diosa se daba por descartada, tú lo sabes. ¡Zorrazo! Telesia, dime qué es lo que el progreso da a nuestro pobre pueblo a cambio de una diosa sana y sencilla, ¿eh? ¿Qué? Las joyas. ¡La duda! Más aún, la desesperación, sí. Ahí el precipicio donde el progreso quiere arrojar a nuestro pobre pueblo. Ese dentista tendrá que soportar el peso de mi poder, ¿de verdad? Mira, mañana se reúne la Comisión Parlamentaria de Buenas Costumbres y hablaré con algunos jueces que siempre fueron favorables al templo de Latona, ¿eh? Mañana se reúne la Comisión Parlamentaria de Buenas Costumbres. Hablará con algunos jueces. Ese dentista Estrutión está liquidado. ¡No, gran sacerdote Estróbilo! El dentista no está liquidado aunque el asnero Antrax fuese el propio hijo suyo. Ahora, amada hermana, dediquémonos a la representación de Afrodita, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí. Perdonadme, señoras y señores, por haber interrumpido la escenita del sin duda muy honorable gran sacerdote. En esta forma quizás un poco arbitraria. Pero soy Agatirso, el supremo pontífice del templo de Jasón. Y mi rango me obliga a hablarle a este sacerdote, le guste o no le guste. Señores, hoy en día no podemos creer en sapos y mitologías. Necesitamos urgentemente una nueva fe en el ser humano. ¿Y cómo podemos tener fe en el ser humano si le anteponemos los derechos de un burro? Si toleramos que un ser humano, mi amado público, sea quien deba exponerse al sol calcinante y no un burro. Sin lugar a dudas estamos frente a un abismo, señor Strobio. Pero ese abismo es el de un conservadorismo a cualquier precio. Los síntomas son viejos y conocidos. Se comienza adorando a un burro y se termina con asesinatos en masa. Eso es lo que está en disputa, gran sacerdote Estróbilo, en este proceso, cuyas causas me fueron detalladas anoche en la forma más amable por Chloe. Por la señora Chloe, Destrucción. Pero lo que está en disputa es la pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Creer en la humanidad o creer en sapos y burros? Tiene usted razón.
Mañana se reúne la Comisión Parlamentaria de Buenas Costumbres. Pero es que también yo conozco jueces en Antera. Y ya veremos, señor Estróbilo. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. También yo lo vi, yo, Filípides, el juez. Y lo vi por desgracia, porque el resultado fue desastroso. Pero si es que los grandes sacerdotes no tendrían que ocuparse de unas cosas tan ridículas. Los grandes sacerdotes tienen que hacer de todo una cuestión de principios. Y eso no está bien cuando se trata de un burro. Nada, en vez de quitarle las ganas a esos dos de iniciar un descabellado pleito por la sombra de un burro, cometieron la locura aún mayor de convertir ese proceso en una cuestión filosófica, de ideales y de los dioses saben que bienes sagrados. Luego, no es de extrañar que el asunto del juicio Antras Estrutión haya arrojado un saldo catastrófico. Bueno, yo enseguida me di cuenta de que algo andaba mal cuando inicié la sesión, cediendo la palabra a Fisignata. Bueno, viejo Filípides, ¿qué pasa hoy aquí? Por lo general, los jueces tienen la costumbre de no escuchar la requisitoria del fiscal, limitándose a prestarle su acuerdo cuando éste ha concluido. Hasta ahora siempre obtuvimos fallos justos así, en Abdera. Los seis jueces presiden la requisitoria frunciendo el ceño. Hoy la justicia va a contar con muy pocos argumentos en su favor. Más se prolonga el discurso, más temores por mis partes. ¡Silencio! Luego no interrumpan a Fisignato. En conclusión a lo expuesto, venerados y selectos jueces de la ciudad de Abdera, declaramos que la sombra de ningún burro de Tracia, y por consiguiente tampoco la que dio origen al presente juicio, puede representar parte de la propiedad de una persona, como tampoco lo es la sombra de la montaña Apos o de la torre de Antígona. Por consiguiente, la citada sombra no puede ser heredada ni comprada, obsequiada ni alquilada, ni puede representar parte bajo forma alguna de un contrato civil. Por lo que, aludiendo a las razones expuestas, la acusación de las Neventras contra el dentista Estrutión carece de fundamento. ¡Silencio! ¡Silencio! Ha llegado el momento de votar. Levanten la mano los que estén de acuerdo con Fisignato. Tres jueces no son favorables. ¿Tres en contra? Solicito la palabra. Silencio. Honorable cámara de la ciudad de Abdera. Te acuse. Tres de vuestros jueces han apoyado la propuesta más criminal que jamás haya sido planteada ante ningún tribunal. ¿Quién se atrevió jamás a burlarse de una manera tan abierta de la inocencia, de la virtud, del más simple derecho humano, del elemental sentido de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿En qué otra ocasión se propuso una sentencia que intenta destruir de una vez por todas a toda la humanidad? Porque está bien claro, honorables jueces, si en esta ciudad ya no se puede ni alquilar la sombra de un burro, el sentido de la propiedad privada, socavado en sus raíces, se desmorona en forma completa, haciéndonos volver a la época de las cavernas. Al asunto. Estoy llegando al asunto, juez Filípides. No le interrumpas. Gracias. Silencio. ¿Cuál fue el motivo desvergonzado que determinó que Fisignato se burlase de esa manera tan abierta de la inocencia,
de la historia heroica de nuestra ciudad y aún de nuestros más altos ideales. Yo pregunto, Fisignato, hijo de puta, una raza ancestral. Qué poca educación. Contéstame, ¿por qué anteanoche, entre las 11 y la 1, te visitó Chloe, la mujer? ¡Destrucción! ¡Beso, padre! ¡Toma, salva, hija! Y como el dentista oculta su rostro en esa cartera. Pero qué tiempos. ¡Qué costumbres! ¡Qué costumbres! Pero claro. ¡A la guillotina! Silencio, señora. ¡Qué borde, sí, señora! Haga favor de guardar silencio. Oiga, que estoy hablando. Siga. Gracias. ¿Por dónde iba? ¡Se me ha olvidado! ¡Qué tiempos! ¡Qué costumbres! ¡Gracias! ¡Qué tiempos! ¡Qué costumbres! Pero claro, ¿cómo va a ser virtuoso el patricio Fisignato cuando en lo más alto de Abdera, la cabeza de su aristocracia, la suma de su tradición, se rebajan a llevar una vida pecaminosa y ofensiva contra el matrimonio? ¡Honorables jueces! ¡Me estoy refiriendo al supremo pontífice Agatisto! Concluyo que los tres jueces que apoyaron la propuesta criminal de esto son también partidarios de Agatisto. Naturalmente. Se reunieron con él el lunes pasado con motivo de una reunión parlamentaria por cuestión de buenas costumbres. Tengo testigos dispuestos a jurar en cualquier momento por los sapos. ¡Por juros! Esos tres jueces se retiraron con él en un recinto especial. Porque este misterioso conciliábulo es que existe alguna relación entre Agatirso y el dentista Estrutión. ¡Claro! ¡Felices! ¡República de Abdera! Los asesinos, blandiendo sus dagas, están a tus espaldas. La cabeza de su aristocracia, la cabeza de tu sacerdote y tres de tus jueces concluyeron con un dentistoide foráneo de Megara, un pacto que solamente puede estar dirigido contra tu vida. ¡Bravo! Chloe de Estrutión, demostrando ser una de las más fatales seductoras de nuestra historia, igual que una segunda Medea, visitó en la noche del sábado, entre las 11 y la 1, es decir, en una hora muy desacostumbrada, el templo de Jasón, supremo pontífice Agatirso. Y yo me pregunto, ¿con quién se encontró allí? Creo que el pueblo de Abdera tiene derecho a esta respuesta. ¡Retira! 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 ¡Respetabilísimo! Por demás, resulta audaz, señores jueces. En este antiguo y glorioso recinto, y ante la estatua de la justicia a la que todos veneramos, por demás resulta audaz decir una sola palabra. ¡Hablar! ¡Usted calla, Ortega! ¡Aún en vez de obrar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Apresuraos, honorables jueces! ¡Apresuraos! ¡Traed al supremo pontífice Agatirso con las legiones de sus sacerdotes, con todas sus sagradas vírgenes! ¡Vaya guateque! ¡Apresuraos! ¡Rogadle de rodillas que venga a purificar este edificio tan vergonzosamente ensuciado por policías! ¡Oiga, señora! Por favor, que guarde todo el mundo silencio. Irrespetabilísimo, jurado. Mis queridísimos padres, ¿qué es este hecho tan espantoso que nos hace estremecer, que obliga a toda persona civilizada
a dar la espalda a nuestra ciudad. Chloe Estrutión, una de nuestras venerables y honestas amas de casa. ¿Qué te has creído tú? Esposa del dentista Estrutión, que es la primera autoridad en la odontología de Tracia, hija del coronel Stilbon, me visitó ante anoche en Transunfilón. ¡Qué tres! El demente político. ¡Otra vez! ¡Señora, por favor! Esta misma mujer, cuyo marido... Educación. Está aquí. Desplomado. Tendrá cara, tío. En su silla. Visito luego al supremo pontífice. ¡Mierda! Tanto una hora poco usual. Ya, pero por la santidad de nuestros ideales. ¡Calle, por la virginidad de nuestras ideas! Silencio, por favor, silencio. Adelante. ¿Qué acaso? ¿Se puede llegar a las conclusiones de Polifono? ¡Sí, señor! ¡No! Es que nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos, no están por encima de cualquier sospecha, aun cuando visitasen al supremo pontífice en una hora todavía más tardía que la mencionada. ¡No! ¡No! Honorables padres, Antero, se derrumba, si empieza a dudar de la pureza, de la honorabilidad de sus esposas. ¿De quién más llegará a sospechar Polifono si lo dejamos que continúe? ¿A quién más ensuciará con el fango de la calle? ¡A todos nos sino también nuestro. Nadie llegó al asunto, que van a llegar. Sobrevinieron los ideales. La riña fue terrible. El asnero aporreó al dentista, el dentista Polifono, Polifono a Fisignato, y Fisignato me encajó la campanilla de sombrero por habérseme ocurrido trasladar el proceso al Senado. Los aguaciles aporrearon al asnero y los seis jueces a cuanta persona caía bajo sus puños, siendo a su vez aporreados por todo el mundo. Al final todos se fueron hacia sus casas tambaleándose y echando sangre. Y yo me fui a la cama. Pero los seis jueces se fueron a la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Polifono con Antras a la calle de Jasón y Estrutión con Fisignato al barrio residencial. ¡Maldito director de la firma importadora de esclavos de Geraña! ¿Qué gano yo ahora con que le duela su muela del juicio de Pascal? Me duela a mitad de mis pacientes. Un técnico dental de Bizancio. Un individuo sin ninguna preparación y que ni siquiera habla convincentemente el griego ha abierto una consulta en la calle de la cigüeña. ¡Está ganado! Y con un sapo de carne y hueso encima de la silla de operaciones. ¿Y qué decir de lo que he sabido de mi mujer? Es el colmo, señor Fisignato. ¡El colmo! A las 12 en el templo de Jasón tendré que divorciarme. ¡Yo tengo mis principios! Creo que lo mejor será que abandone este proceso. Señor dentista Estrutión, ¿ha
Ahora toda Tracia lo contempla. ¡Claro! El pueblo habla de usted. ¿Pretende abandonar la partida en este momento histórico? Sí. ¿Perdió su mujer? ¡Sí! ¡Es cierto! ¿Debió renunciar a la mitad de sus pacientes? ¡Sí! ¡Y es... ¡Estoy de acuerdo! Pero ahora se trata de algo más importante, señor dentista. Se trata de la humanidad. Se trata de los ideales. ¿Tendrá usted el coraje de añadir 40 dracmas a mis honorarios? Y la parte contraria será... ¡pulverizad! Por tu sagrado deber de proletario y de representante de la clase trabajadora, tienes que luchar contra la injusticia que se ha cometido. Pero no solamente contra ti, sino contra todos los asneros del mundo. ¡Hombre! Tus oportunidades son magníficas. Dame otros 4 dracmas y el dentista será derrotado. Ya no me queda dinero, querido señor. Mi burro está confiscado. Los muebles y las camas están empeñados. Y mi hija, bueno, usted la conoce. Tuve que venderla como esclava al rentista Panfu. Mi querido asnero, si pretendes retirarte ahora a 2 pasos de la meta, a 2 pasos de tener un próspero negocio de asnería, bien. Y ya pagaré, mi querido señor, ya pagaré. Hombre, veo que eres bastante razonable. Necesito ese dinero mañana por la mañana. ¡Jolín, encima! Y ahora llevaremos este proceso hacia un final glorioso. Necesito marcharme por aquí, mi buen asnero. Hazme caso y obedéceme en todo, ¿eh? Ahí va. Va a ver al rentista Panfus mientras yo continúo trotando por la calleja Sol. Quiere todavía 4 dracmas. Ya tiene 4 y quiere otros tantos. Solo me quedarán 4. Solo podré comprarme un burro. Esta vez le llegó el turno a mi mujer, a Crovila. Coras el vinatero la tomará. No hay otro remedio. Espérate la nariz, Andrade. Soportaste tiempos aún más difíciles. Aquella vez cuando cundía el hambre. Leónida está otra vez delante de la puerta de su taberna. Ya no me saluda, porque no bebo. Pues no es mía la culpa, porque ahora me he vuelto virtuoso. Represento al pueblo. Aquí está mi sótano. Hoy ya no cuelga la ropa mojada. Ya no tengo ropa. Salud, Crovila, mujer mía. El puré de habas está listo, hombre. Ajo, ya no queda. Ajo, ya no queda. Me pongo a comer el puré. Me sueno la nariz. Crovila, digo... Estos son tiempos difíciles. Tiempos difíciles, si me lo va a decir a mí. La parienta gruñe algo como de costumbre, sentada junto al fogón. Mujer, digo, Polifono necesita otros 4 dracmas. Si ya no nos queda nada. Reanudo mi comida.
y aún me suena una vez más la nariz. Crovila, digo, ¿qué? No hay otra alternativa. Tengo que continuar el proceso para pagar mis deudas. Ella dice... Pero, si ya hemos vendido... Sí, digo, eso no tiene remedio. Ese abogado mío tiene que vivir. Ella dice... Esos... Esos sí que se dan una buena vida. ¿Cómo sin interrumpirme? Sonarse otra vez la nariz ya no tendría sentido. Tengo que decírselo. Crovila. He hablado con Coras el vinatero. Es una buena colocación para ti. Me dará 4 dracmas. Solo quiere que le hagas la comida. Además, Coras es buena persona y algo le pasa con el corazón, por lo que no podrá pegarte ni nada de eso. Ella no dice nada, solo mira fijamente a un rincón. El puré de almurejo siempre fue bueno y el ajo que le agregabas también. Ella no dice nada. Bueno, vieja, di algo. ¿Cuándo tengo que ir a casa de Corax? Adiós, entonces. Crovila. Adiós. Fuiste una buena y valiente mujer. Ella sale, sale por la puerta del sótano. En un rincón, una rata hace crujir algo. Siempre que Crovila se va, sale la rata. Esto marcha bien. Todavía queda un resto de puré de habas. Reanudo mi comida. Y aún me suena una vez más la nariz. Esto es la miseria, entra. La miseria lisa y llana. Ahora ya ni siquiera me puedo permitir el lujo de un licorcito de ciruela. Cuando gane el proceso, en vez de comprarme un burro, rescataré a Crovila. Acaba de aparecer una segunda rata. Fuera de este sótano. Ya estoy otra vez en la calle Jasón. Toda mi vida me la pasé en la calle Jasón. Eternamente y siempre en la calle Jasón. Hay un gran gentío por todas partes. El desorden de una multitud aglomerada. La plaza de la Tona, rebalsa de gente. La plaza del Mercado, rebalsa de gente. La fonda de Leónida, rebalsa de gente. ¿Qué diantres ha pasado en Acera? Por todas partes oigo mi nombre, silbidos y porrazos. ¿Qué ha pasado en Acera? ¿Por qué razón, estimados amigos y amigas del turismo aterino, los forasteros nos evitan, prefiriendo Sánica, una ciudad cuyas bellezas naturales son tan enteramente inferiores a las nuestras? Una ciudad que no tiene ni un museo folclórico. ¡No tiene! ¡No tiene ni una casa pública! ¡No tiene!
no tiene teatro. ¡No, no tiene, tiene teatro! Pues por culpa de los sapos del gran sacerdote de Latona, mírenlo, que andan por todas partes, espantando a los turistas, con su aspecto repugnante y asqueroso. Y no solo por culpa de los sapos, sino por culpa de la insolencia de nuestro asnero, que se atreve a los teatros por una sombra. Por eso, tenemos un eso sirvió para abrirnos los ojos y hacernos comprender en definitiva de qué se trata aquí. No se trata... Se trata del humanitarismo, sí. En mi calidad de presidenta de la Sociedad Protectora de Animales... Gracias. ¡Protesto! Contra el trato cruel infligido a un pobre burrito por un dentista cuyos métodos bestiales para la extirpación de las muelas son conocidos por todos. Difícil es describir lo que ese monstruo hizo contra una débil, pobre y desamparada criaturita. No se conformó con sentarse a la sombra de ese burro inocente. ¡No! ¡Se subió a él! Oh. En vez de caminar a su lado como suele hacerlo cualquier progresista amigo de los animales. Por consiguiente, yo entiendo... ¡Señores! ¡Señores! Como director del Mármol Sociedad Anónima, les digo ¡no! No nos pueden engañar. También aquí en Tracia ha sido destruida la edificación del barro. Nadie ha podido detener la victoriosa carrera del mármol. ¿No? Porque el golpe asestado contra el dentista Estrutión ha sido un golpe asestado contra la higiene y, por ende, contra el mármol Sociedad Anónima. Por eso les digo que quien construye con mármol construye higiénicamente. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy un agitador del Partido Obrero de Macedonia. La alta finanza de Atenas no logrará engañar al pueblo que trabaja. Y los puños sudorosos del proletariado romperán esos mismos dientes que le fueron sanados por el dentista Estrutión. Sabemos muy bien a quién se refirió ese demócrata de salón al sentarse sobre un burro. ¡La sabemos! ¡A nosotros! ¡El Senado! Digo, lo que aquí está en juego es la pregunta si debemos, sí o no, de una vez por todas, convertir a Adera en una ciudad que esté a la altura de nuestra civilización. Se trata de decidir irremisiblemente si Adera se mantendrá sobre el nivel de desarrollo de Grecia o si, como Tracia, se hundirá definitivamente en las tinieblas de los tiempos primitivos, cercada por supurantes plátanos, rodeada por el olor a ajo de sus esneros. Aterinos, el tiempo apremia. Vivimos en la época más decisiva de la historia mundial, entre el espíritu y el materialismo, entre la libertad y la esclavitud. Unámonos, defendamos la libertad mancomunados al amparo de un partido cuya fundación proclamo con estas palabras: el partido de aquellos que están al lado del dentista Estrutión. Sí, señor. ¡El partido de la sombra! ¡Bravo! 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 ¡Unámonos! ¡La gente, al mofarse de nuestros monumentos, de nuestros sapos y de nuestros ajos, se mofa del pueblo! ¡Esa gente alaba la razón, la civilización, y elude con ello la vida caprichosa sin instrucción y sin ética! ¡Grecia es grande! ¡Por cierto! Pero Tracia es más grande aún, pues el país más grande es la tierra donde se nace. Por eso, adheridos, unidos con el partido de los burros, el partido que sabe aprovechar la lección que nos deja este proceso. ¡Mueran los enemigos de Tracia, que también son enemigos de Atena! ¡Mueran! ¡Muera el liberalismo pangriego! ¡Muera! ¡Viva el partido de la sombra! ¡Viva! ¡Muera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muera!
¡Viva! ¡Muera! ¡Vivo! Ningún amor les ata, ninguna hembra les ancla, ningún canto les... Ya estoy otra vez aquí, sobre mi puente de mando, con la luna sobre mis hombros, el pelo lleno de estrellas y mis harapos cubiertos de algas, manchados de aceite y enjuagados por la espuma de las olas. Ni... ¡Eh! ¡Timonel! ¡Eh! ¡Tierra, muchachos! Una pared de ébano emerge de la oscuridad y viene a nuestro encuentro. Tierra. Alguna costa... Alguna ciudad que tiende sus brazos hacia nosotros, codiciando nuestros besos y nuestros cuchillos. Veremos qué negocios hay aquí. Capitán Tiffy. ¿Qué hay? ¿Quién quiere subir a bordo? Alguien que no quiere dar su nombre. Amigo, cuando uno no quiere dar su nombre, eso no gusta. Quiere decir que hay negocios que valen la pena. ¿Qué quieres? Provocar un incendio. En la ciudad. Amigo, eso está hecho. El capitán Tiffis puede proporcionártelo todo. Vino, mujeres, algún incendio, algún asesinato. Todo está en venta, si la oferta es buena. ¿Cómo se llama tu ciudad? Abdera. ¡Abdera! ¡Abdera se llama Abdera! ¡La ciudad de mi hermanito! Eso quiere decir que tú y yo, aguardiente de mi estómago, hemos estado viajando en círculo. Siempre en círculo, alrededor del principio plateado. ¿Y dónde quieres ese incendio? En el templo de Latona. ¡En el templo de Latona! ¡En el templo de los sapos! ¡Se asarán a miles! ¡Chamuscaremos el rostro del cielo con una piadosa antorcha! ¿Cuánto? 500. ¡Dámelos! ¿Y por qué quieres hacerlo, mi bien ataviado amigo? Para que podamos progresar. Ya va siendo hora de dejar atrás los trastos viejos y encaminar nuestro progreso. ¡Está en juego la libertad! ¡Ah! ¡Está en juego la libertad! Provocar un incendio es un placer cuando está en juego esta libertad. Y siempre ha sido así, en cada costa, en cada ciudad, en cada puerto, bajo todos los soles. Para vosotros se trataba de ideales. Y para mí se trataba de oro, de vino y de mujeres. Pero hasta ahora nunca habéis sabido imponeros sin mí. Los bienes más preciados nunca han visto la luz del sol sin mi cuchillo. ¡Ay, es que se nos aprecia! ¡Mi aguardiente! ¡Se nos aprecia! Aquí hay otro de Abdera. También con las manos muy limpias. ¿Qué hay? El capitán Tiffis. El mismo, está delante de ti. ¡Espera! Cuando estoy sereno veo doble. ¿Qué quieres? Vienes de Abdera. Así es, de Abdera. Y estás con los ideales. Luchas por algo elevado y espiritual. Lucho por mi patria. ¡Muy bien! Ese es un ideal muy sano. Con las patrias hago yo negocios de oro. ¿Y qué quieres? ¿Un incendio? ¡Fuego, capitán! ¡Hombre, fuego! Ese sí que es un artículo bien solicitado aquí esta noche. Y lo quieres en el templo de Jasón. Lo adivinaste. Naturalmente. ¿Cuánto? 600 gramos. ¡Dámelos! ¡Epa! ¡Nos estamos cotizando, mi aguardiente! ¡Nos estamos cotizando! ¡Eh! ¡Muchachos! ¡A cubierta! Nadad hacia la orilla, tiburones míos, desnudos y grasientos, con el cuchillo entre los dientes. Vosotros que ejecutáis mis órdenes, que trocáis el fruncimiento de mis ojos en asesinato y el fulgor de los mismos en incendio. ¡A tierra! ¡Quemadme los templos de sus mentiras como si fueran de paja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya arde! ¡Ya arde! ¡Abdera, mi alegre hoguera! ¡Tiffis, baila la luz de tus llamas sobre su puente de mando! ¡Ningún amor les ata, ningún hembra les ancla, ningún canto les calma, ni cambia sus destinos! ¡Sus podridas maderas retienen oro y seda, mi cerveza dorada, sus barrigas hinchadas! Arden tus dioses, tus sapos, tus negocios, tu estupidez. ¡Míralos!
Tus habitantes han saltado de sus camas medio desnudos, gimen, lloran, maldicen y olvidan el proceso y los ideales. Y todavía, a través de la brasa, la luna tiene un reflejo verde. Abdera y su humo suben derechos hacia tu cielo. ¡Ah! ¡A bordo! ¡Mis lobos, mis gatos, mis zorros! ¡A bordo! ¡Miren quién está en el desembarcadero! ¡Iris, mi prometida Abderina! ¿Por qué gritas hacia mí? Tifis se hunde en su mar, con su barco cargado de vino, de oro, de aceite, de mujeres y con su terrible borrachera. ¡Sí! Yo me voy hacia la inmensidad del mar, hacia la profundidad del firmamento. Me he convertido en el aliento de fuego que abrasó vuestra fugacidad, en la justicia que vino a esta ciudad y que volverá siempre de nuevo, en el infierno de vuestras acciones, cometidas por vosotros mismos, deseadas por vosotros mismos, en vuestros asquerosos pensamientos. ¡Ah! Ningún amor les ata, ningún hembra les ancla, ningún campo les calma, ni cambia su destino. Y así fue. Abdera se olvidó del proceso y ardió en llamas. Y ahora estamos aquí entre nuestras ruinas, cabeza contra cabeza, fantasmas nocturnos bajo un sol despiadado que continúa resplandeciendo, que siempre continúa resplandeciendo. Solo nos quedan las paredes negras. ¡Pobres de nosotros! Las ventanas son cavernas huecas. ¡Pobres de nosotros! El aire está todavía lleno de humo. ¡Pobres de nosotros! Mi bañera corintia se rompió. No era de mármol. ¡Pobres de nosotros! Todo es un engaño. ¡Pobres de nosotros! Los sapos sagrados están asados. ¡Pobres de nosotros! Mi templo está en llamas y era de la mejor madera de cedro. ¡Pobres de nosotros! Se quemó mi casa, perdí mis pacientes y es mejor no hablar de mi mujer. ¡Pobres de nosotros! Yo ni siquiera me queda un sótano. ¡Pobres de nosotros! ¡Mira! ¡Mira quién está ahí en el centro de la plaza! Permitidme, señoras y señores, antes de que las piedras de mis perseguidores me alcancen, de que sus cuchillos se hundan en mi cuerpo y que sus perros me despedacen, permitidme que yo, el burro de Antras, que voy trotando angustiado por las calles de esta calcinada ciudad, cada vez más herido, cada vez más acorralado, y aunque no es normal oír hablar a un burro, me atrevo a haceros una pregunta. En cierto modo soy el personaje principal. Por ello, deseo que me contestéis sinceramente. ¿Quién es el burro de este relato?